Sinesh Patel, de 29 años, se rompió el cuello y se dañó la columna vertebral cuando se cayó de un balcón el año pasado. El estudiante ha viajado por el mundo y era muy activo. Está recuperando la movilidad, pero hasta ahora no tiene la capacidad de orinar sin un catéter. Tienes que pensar en eso, porque si no lo manejas bien, podrías tener peores problemas de salud. El doctor de la UCLA, Daniel Lu, realiza su segundo estudio usando un imán para estimular la parte de la médula espinal que controla la función de la vejiga. La lesión que se encuentra en la mayoría de los casos no es completa. Hay vías residuales aún conectadas más allá del punto de lesión. En el primer estudio, cinco hombres recibieron estimulación magnética durante 15 minutos a la semana. Después de cuatro meses, dos dejaron de usar un catéter por completo, dos tuvieron una mejoría sustancial y uno tuvo una mejoría moderada. Modifica la señal de tal manera que se vuelve funcional, de manera que las neuronas y los circuitos a nivel de la médula espinal pueden interpretar como una señal viable. Hinesh está en el segundo ensayo del Dr. Lu. Recibe 15 minutos dos veces a la semana durante cuatro meses. Es un estudio ciego por lo que no sabe a ciencia cierta si está recibiendo tratamiento, pero cree que está recuperando la sensación. Significa más control sobre tu vida.